Buenos días, soy Miguel de Viveros Castanea Sativa y hoy vamos a hacer una práctica con vosotros aquí en nuestras parcelas en Cubillos del Sil. Tenemos aquí ante nosotros dos plantas de porte pequeño, en las cuales lo que vamos a hacer es subirles la altura. Entonces ahora os vamos a explicar cómo lo vamos a hacer. Dentro de las dos plantas que tenemos, una de ellas es la variedad roja, que es una variedad temprana, en la cual podemos ver cómo su yema está más avanzada de cara a la planta pared. Las dos son plantas que van entre 40 y 70 centímetros y las vamos a ir preparando para hacerlas más altas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mira, muy sencillo. En primer lugar tenemos que ver la planta, cómo está y cómo es sus yemas terminales. Aquí vemos que esta variedad te echa unas yemas más separadas, en la cual difiere bastante de cara a la otra variedad. La otra variedad vemos que aquí casi en un centímetro cuadrado, en dos centímetros que podemos tener, tenemos casi 8 yemas, cuando de cara a la otra variedad tendríamos 3. ¿Cómo actuaríamos en este caso? Pues muy sencillo. Como vamos a ser un poco previsores, lo que vamos a hacer es dejarle 2 yemas, pues si acaso viniese un pájaro, el aire o alguien y nos quisiese romper o se nos rompiese accidentalmente una de las ramas que dejamos. Este botón de yema que ahora es, en su futuro, el castaño tiene la propiedad de que en cada yema que te brota cuando está así se te haría en rama. Entonces nosotros, como vamos a evitar heridas posteriores más adelante, le vamos a hacer el desyeme ahora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues de una forma muy sencilla. Viendo cómo está ya la yema avanzada, sería tan sencillo como ir quitando estas yemas que no nos interesan. Vemos que son heridas limpias y no habría ningún problema a la hora de coger y quitarlo. Le iríamos quitando todo esto que no nos interesa. Y cuando llegamos aquí arriba, vamos a hacer lo mismo. Nosotros estamos comentando que vamos a dejar 2. Por tanto, vamos a quitar esta, vamos a quitar esta y dentro de estas 3 que tenemos, vamos a dejar 2. Vamos a coger esta. ¿Por qué? Porque estas 2 están muy juntas una de la otra. Por tanto, la quitaríamos. Y nos quedaría el árbol preparado. ¿Qué ocurre? Lo que habíamos comentado antes, si viniese el aire o un pájaro y si nos posase y nos rompiese, siempre tendríamos una yema de seguridad. Cuando la planta vaya creciendo, eliminaremos una. Dejaremos la de abajo para evitar que no haya después ningún problema. Vamos a actuar ahora en la otra planta. Como os comentábamos anteriormente, esta planta difiere de la otra. En primer lugar, las yemas van más retrasadas. Y aparte, de cara a lo que queremos hacer, vemos la concentración de yemas que tenemos aquí en la parte de arriba. Por tanto, la operación a hacer sería totalmente distinta a la de antes. Lo primero que tenemos que hacer es, como vamos a hacer un corte, es coger la herramienta y la vamos a desinfectar. Una vez que la tenemos desinfectada, vamos a coger y podemos hacer la operación de dos maneras, o cortando con la tijera o haciendo el corte directamente con la navaja. Nosotros somos más partidarios de siempre que podáis utilizar la navaja. ¿Por qué? Porque los cortes son más limpios. Porque nosotros utilizamos una tijera de doble hoja, al hacer el corte siempre te machaca. Aunque el corte es limpio, no es limpio de todo. Entonces siempre habría que coger posteriormente y habría que perfilar el corte. Este os lo hemos hecho un poco más arriba para que veáis cómo quedaría, pero vamos a hacer el corte directamente con la navaja aquí. Aquí esto lo bajaríamos un poco más, perderíamos un par de centímetros más, porque si no tendríamos las yemas para dejar demasiado juntas. Por tanto, nos vamos a bajar aquí. Por tanto, colocaríamos la navaja bien y haríamos el corte. Vemos que el corte es totalmente limpio, que es lo que nos interesa para que quede totalmente cerrada la herida. Y como le hemos dado la navaja, le daríamos a la planta. Vamos a coger y estas ramas que tenemos por aquí las vamos a quitar. Siempre hay que buscarle bien el ángulo para no hacerle herida demasiado grande y que nos cierre bien.
Tenemos aquí las yemas estas que en este momento no están muy avanzadas y vamos a poner que tenemos que no podemos ir a ver la planta con bastante frecuencia. Esto se podría eliminar de dos formas. Podríamos irla quitando, si vemos que se nos va cayendo como ahora, la eliminaríamos igual que hicimos antes. O siempre podemos meter la navaja y hacerle un pequeño corte, justo en la base de abajo. Y siguen quitando esto siempre con paciencia, pero como os comentábamos, podemos hacerlo así o con la mano. Nosotros, igual que antes, vamos a dejarle dos yemas porque la intención es levantar el porte y después, sucesivamente, según vaya la planta creciendo, eliminaremos una de las dos. En este caso, eliminaremos la de arriba. Por tanto, vamos a dejar dos. Lo que hablábamos, también podemos quitarla con la mano. Y listo. Como hemos hecho unos cortes, siempre cuando eso, nosotros somos partidarios de desinfectar. Y después siempre dejaríamos la herramienta limpia para la próxima vez que la tengamos que utilizar. Aquí, ¿qué vamos a hacer ahora? Como hemos hecho corte, a diferencia del otro árbol, ahora vamos a esperar que nos seque un poco el alcohol y después, a continuación, daremos el sellante. Bueno, ya se nos ha secado el alcohol que hemos dado y ahora lo que vamos a hacer a continuación es dar el mástil. Os queremos dar un pequeño informe, una pequeña advertencia. Nunca es conveniente dar el mástil estando la herida mojada. ¿Por qué? Porque estaríamos haciendo, al darle un plástico encima, un sellante, lo que estaríamos haciendo es como un efecto invernadero. Por tanto, habría una humedad que tendríamos, por lo que no se nos ha ido aún, más después, por ejemplo, tendríamos el calor que da el mástil. Por tanto, estaríamos haciendo nosotros, sin darnos cuenta, un cultivo de hongos, que en este caso sería ideal para el chancro. Por tanto, hay que esperar que seque. Como os habíamos dicho antes, nosotros aquí hicimos una serie de cortes, entonces tenemos que ver dónde hemos cortado. Vamos a dar un poco de mástic. Este mástic, aunque ahora mismo lo veis blanco, después, por ejemplo, aquí en su día cuando se injertó, veis que queda totalmente transparente. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos gusta porque si llegase a haber un problema en alguna herida, después la tendríamos totalmente controlada. Entonces seguiríamos dándole a lo que hemos tocado. Por ejemplo, aquí en estas yemas le vamos a dar el mástil porque hicimos el corte con la navaja. Aunque ahora tenga un aspecto de esta manera, dentro de unos minutos ya nos quedará totalmente transparente y no se notará nada. Bueno, de esta forma termina nuestra práctica de hoy. Esto tendrá una continuidad donde iremos viendo cómo levantamos la planta y cómo después la despuntaremos para dejar una guía sola. De todas formas, ya sabéis que si nos queréis seguir o tenéis alguna duda, podéis poneros en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico o a través de nuestra página web, Facebook o Twitter. Como vosotros consideréis, ahí estaremos.